La central de ESCO se encuentra en Singapur, un país-estado que hace frontera con Malasia en el sudeste asiático, con ventas y oficinas en múltiples países como Estados Unidos, Latinoamérica, China, India, Medio Oriente y contando con 400 empleados. Con una gestión estable desde 1978, ESCO se encuentra principalmente enfocada en la industria con un compromiso a largo plazo. Los productos de ESCO atienden las necesidades de los principales segmentos del mercado: el mercado de laboratorio y el mercado de clean room. Los productos de ESCO hoy en día se distribuyen en más de 70 países y son utilizados en miles de laboratorios y clean rooms en todo el mundo. Algunas de las razones para el éxito de ESCO, un fabricante líder en la industria, son: una extensa instalación de fabricación verticalmente integrada, laboratorios con extensiva investigación interna y desarrollo, productos certificados con los principales estándares internacionales como el US NSF 49, ISO 9001, certificado sistema de completa calidad de manejo, ISO 14001, certificado sistema de manejo del medio ambiente, ESCO consiste en 5 divisiones de productos principales: la división de equipo de biotecnología, la división de filtración de humo, la división de campanas de laboratorio para humo, la división de componentes de construcción de clean room y la división de equipo para clean room. La división de equipo de ESCO Biotecnología produce y exporta cabinas de bioseguridad, cabinas de flujo laminar y otras cabinas de aire especialmente limpio y cabinas de contención para el laboratorio. La división de humos de ESCO produce y exporta cabinas sin conducto para el laboratorio con los productos diseñados para cumplir los requisitos de los principales estándares en la industria. La división de campanas de humo de laboratorio ESCO es una división de exportación de campanas de humo de laboratorio que cumple con el ASREI 110. ESCO también fabrica componentes de construcción para clean room, tales como unidades de filtro de ventilador y unidades de clean room de ducha de aire. ESCO también produce equipo para clean room, tales como clean room de cápsula blanda o dura modular, sistemas de flujo laminar y cabinas de almacén para prendas de ropa. La división de ropa para clean room ESCO tiene una de las más importantes gamas de productos en la industria, con muchos años de experiencia proporcionando servicio de lavandería local. ESCO se fundó en 1978 como Tecnologías ESCO y ha sido el pionero con tecnología de clean room en Asia. ESCO fue la primera empresa en desarrollar y producir una clean room para la industria electrónica en Singapur. Ya en 1980, ESCO empezó a desarrollar la exportación de tecnología de clean room localmente desarrollada y comprobada. En los años 80, ESCO fue uno de los primeros en comenzar a utilizar filtros minipliego EPA y ULPA. En 1982, ESCO diseñó y fabricó las primeras cabinas clase 2 en la región, comenzando a mediados de los años 80, ESCO introdujo muchas innovaciones técnicas en sus productos, incluyendo autodepuración de ranuras en las cabinas de flujo laminar y cierres de filtros de presión secundaria negativa aislada.
1997 se cambió la planta de manufacturación ESCO a la isla de Bintan, en Indonesia, con lo que hubo una significativa expansión del espacio de la fábrica. ESCO hizo su primera exportación fuera de Asia en el año 2000, y desde entonces ha habido una expansión del negocio enfocada al mercado global. En los siguientes años, ESCO consiguió que los productos fueran probados y certificados siguiendo los estándares internacionales más importantes, tales como el estándar australiano para las cabinas de flujo laminar, el estándar europeo EN12469 para las cabinas de biosegurezad clase 2. Además, el sistema de gestión de calidad ESCO fue certificado con los estándares ISO 9001 e ISO 14001. Desde el 2003, había una expansión de las instalaciones de investigación y desarrollo. Hoy en día, ESCO es el único productor con productos certificados para todos los estándares internacionales de cabinas de bioseguridad y cabinas de flujo laminar. ESCO vende productos en más de 74 países y tiene unas redes de distribución de ventas y servicio en más de 70. Las cabinas de bioseguridad ESCO clase 2 han sido probadas por tipo con todos los estándares de seguridad biológica en cabinas, el estándar americano NSF-49 para cabinas de seguridad biológica clase 2. Además, las cabinas de flujo laminar han sido probadas independientemente con el estándar australiano para cabinas de flujo laminar. ESCO Biotech participa regularmente en eventos de comercio internacional y nuestros distribuidores muestran los productos de ESCO en diversos eventos regionales y locales. Los seminarios trimestrales de formación son llevados a cabo en la central para formar a los distribuidores en el servicio y venta de los productos ESCO. La formación de distribuidores regionales, así como la formación de usuarios, son organizadas regularmente durante los eventos de comercio. ESCO es un miembro corporativo de las principales asociaciones industriales. ESCO emplea actualmente uno de los mayores y mejor equipados grupos de investigación en la industria. Nuestro equipo de investigación y desarrollo consiste en especialistas de todos los campos relevantes para la producción y actualmente uno de cada tres trabajadores de ESCO es contratado para un puesto de investigación y desarrollo. Nuestras instalaciones internas incluyen una cámara de prueba aislada de ruido ambiental con flujo laminar con filtrado EPA, sistema de expulsión e iluminación ajustable. Túnel de viento interno para el desarrollo de sensores de flujo de aire para bioseguridad y cabinas de flujo laminar. Equipo de prueba con el test TI-DISCAS para cabinas de bioseguridad y laboratorio de test de contención ASRI 110 para campanas de humo. Completamente equipado laboratorio microbiológico para las cabinas de bioseguridad con esporas bacteriológicas. Cámara de descontaminación interna para llevar a cabo ciclos de descontaminación en cabinas de seguridad biológica. Pruebas llevadas a cabo en todos los productos ESCO, incluyendo test de acuerdo con estándares internacionales relevantes. Estos pueden incluir los siguientes: prueba de velocidad de flujo de aire, cambio de aerosol de los filtros, prueba de comodidad para el operador y pruebas de seguridad eléctrica.
En los productos ESCO se llevan a cabo pruebas adicionales, incluyendo el test de contención Q y DISCAS y pruebas microbiológicas. Se utiliza un software dinámico de computación fluido para visualizar y analizar el fluido de aire en la cabina, basado en cualquier diseño apropiado de la cabina que se produzca. ESCO emplea ISOCID, cabinas bioseguras con capa antimicrobiana en su rango Lab Culture de clase 2, la cual asegura que las superficies estén libres de contaminación. La fábrica ESCO tiene 6.000 metros cuadrados. La instalación de producción ESCO actualmente emplea la maquinaria para fabricación utilizando metal, línea de corte y sofisticada formación de los instrumentos de prueba de ejecución. Para producir una cabina de bioseguridad ESCO o una cabina de flujo laminar, se corta el material metálico sin tratar y se perfora de acuerdo con los dibujos, los cuales están programados en las máquinas utilizando la tecnología de manufacturación de ayuda computarizada. Las hojas cortadas son dobladas por frenos de presa hidráulicos controlados por ordenador. Las piezas son dobladas y tras ello soldadas mediante un tipo de tecnología de soldadura. Tras el doblado, las piezas son pulidas y molidas para quitar las imperfecciones, y piezas de acero son pretratadas para el proceso de corte de polvo. Se rocía el polvo termosés sobre los paneles utilizando una máquina de spray electrostática y se lleva una inspección de calidad de las piezas totalmente cortadas antes de que sean curadas en un horno a aproximadamente 200 grados Celsius durante 10 minutos. ESCO tiene un laboratorio interno de prueba para llevar a cabo pruebas de resistencia y duración del corte de polvo. Tras el proceso de corte de polvo, los productos se inspeccionan por si existieran imperfecciones. El proceso de ensamblaje completo recibe piezas de molduras y corte de los departamentos, así como proveedores externos para los productos de hardware, calefactores y filtros. Otras piezas, como paneles electrónicos, son manufacturados en una línea de subasamblaje. En todos los módulos electrónicos se comprueba la seguridad. Durante el ensamblaje, el cuerpo de la cabina se sella cuidadosamente. Todos los componentes y hardware se instalan en el cuerpo de la cabina. Tras esto, un departamento de prueba comprobará cada modelo. Tras ello, se las lleva a un departamento para prueba de ejecución relevante para cada modelo. Los productos son inspeccionados una vez más y tras ello empaquetados para ser enviados a los clientes por todo el mundo. En ESCO, nuestra misión es construir una marca internacional en el mercado de equipo de laboratorio. Estamos llegando a esto mediante la construcción y soporte de una fuerte red de ventas y servicio de distribución en la región y los mercados en el mundo.
Nuestro gol es llegar a ser la más extensa cobertura internacional en nuestra industria y para establecer la presencia localizada en los mayores mercados del mundo como Europa, Estados Unidos y Japón. Esto es posible debido a los siguientes factores. Una importante fuente de distribuidores ESCO. Enfoque en los clientes y los usuarios finales. El más extenso rango de productos en la industria con investigación continua y desarrollo. Los precios más competitivos. Un volumen más amplio que el de cualquier marca europea. Estos factores combinados han hecho de ESCO el líder de Asia hoy en día y sin duda hará que ESCO sea el fabricante líder mundial.